Dal letto me levava per servire il Signor. Allor quando arrivava l'altro al suo servidor, pincel verbo, pincel metáfora, pincel poema, pincel aliento, pincel fuerza, pincel arte. El arte encerrado en las barbas del pincel, como una utopía o una quimera que desciende de la mano del viento y se plasma en el ojo del artista. Pincelar. Verbo matizado por múltiples pintores que tienen Ernesto Lozano, el orfebre que surce lienzos con inesperadas imágenes que solo los artistas pueden prodigar. Cuando un pincel lo dice todo, el verbo toma su lugar en el habla del poeta y la imagen adquiere una fuerza inusitada. Originario de Holguín, Cuba, ese espléndido territorio de pintores, donde el azul del universo y el verde terrenal se saludan como viejos amigos, bajo la cálida frazada de su atmósfera, Ernesto Lozano salió en pos de la verde patria del maguey y del tlachique. México es el lugar que encontré más propicio para vivir fuera de Cuba, que fuera lo más similar a Cuba posible. La otra opción era Miami, pero yo realmente entre los jugadores de Miami no podría vivir mucho tiempo, ¿no? A pesar que tengo familia y todo allá. No, México es una tierra más fértil. Los cubanos de Cuba me consideran disidente, los cubanos de Miami también, porque de todas formas tampoco me integro al contexto ideológico de ellos, si bien me alejo también de Cuba. Entonces estoy ahí entre las dos aguas y creo que la tierra más fértil en un momento determinado es precisamente México. Persiguiendo lo inextricable, llegó a México en busca de nuevas raíces, de paisajes lunares, de desiertos, valles y montañas que solo el país de las mil culturas le podía conferir. Y todo parece indicar que para Ernesto, la cima de la cordillera es solo un pequeño escalón que su pintura trepa con la fuerza del color. Este es nuestro pintor, que como el Che, Hemingway o Wilde, lleva dentro de sí la importancia de llamarse Ernesto. Nací en Holguín en 1959, un 24 de febrero. Ahí hice mis primeros estudios, mis estudios secundarios en una escuela de enseñanza militar, y pasé después para La Habana, donde estudié artillería terrestre. Y durante todo ese tiempo pues estuve realizando diferentes actividades que tenían que ver con lo artístico, aunque nunca había estudiado arte como tal. Recuerdo que inclusive la primera vez que intenté estudiar en una escuela de artes plásticas, estuve 2 días nada más. Fue justamente cuando era niño, tendría como unos, que serían 8, 9 o 10 años, pero estuve 2 días nada más ahí. Pues mi madre me sacó porque comenzábamos con modelaje en barro, era una escuela de camejo, un señor escultor que se llamaba Camejo Holguín, y le ensuciaba las playeras, los pullovers, como se decía en Cuba. Y entonces pues nada más estuve 2 días.
Y me incliné por el arte porque realmente eso, no sé, nace con uno. En mi caso nació conmigo, ¿eh? Porque nunca llegué a estudiar. Y no sé, era la inclinación que tenía, me gustaba y era la forma de expresarme, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero ¿quién gobierna la mano del hacedor en el acto de la creación artística? ¿Quién otorga la serenidad del numen para colmar con cálidas formas plásticas la frialdad del lienzo? ¿Quién le dicta al pincel la perpetua destreza de sus trazos, sin menoscabo de los ritualistas de la inspiración divina y los fieles devotos del canonismo clásico? No hay respuesta. ¿Acaso la persistencia en el noble oficio del óleo, los acrílicos y las acuarelas? La disciplina en el mando del pincel sobre el lienzo y los retablos. La rabiosa tenacidad en el caballete y el rigor del trabajo. El talento llega solo si éste existe en potencialidad. Me gusta utilizar la pintura directa, en el caso de los acrílicos, que es lo que más trabajo últimamente y lo que trabajo con más comodidad, me gusta utilizar mucho los colores directos. Eso para mí es importante, que el color sea fuerte, vivo, que te proyecte, que te dé todo lo que tiene en un momento determinado estos pigmentos, que te lo transmita con la psicología de los personajes que lo utilizo, ¿no? Qué manera, qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa de jardín y primavera? ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa de jardín y primavera? Auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? No, no es que busque que sean idénticos. Lo que busco en mis cuadros es que expresen algo. Por lo general, fíjate que no está el rostro por el rostro, ni está la composición por la composición. Está tratando de tener un discurso, de tener una proyección que la gente pueda leer algo en un momento determinado. Eso para mí es importantísimo. Pero es muy relativo. Puedes pasarte 15 días, puedes pasarte un mes, puedes pasarte 2 noches. Depende de la complejidad, inclusive, de la obra, ¿no? Rumba, son igual, aguanto todo mezclado, pa' que no bailes tú.
Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana. Sentimiento de manana. Habana. Todo eso representa. De las obras que he pintado con más placer, por ejemplo, te puedo señalar precisamente la de los Zapatas. Es algo que vino casual. Yo realmente había pintado la imagen de Zapata porque Zapata me daba un poco la imagen del mexicano, de la mexicanidad. O sea, era un poco la síntesis de la mexicanidad, tanto en lo físico como en el contexto de lo que le tocó vivir, ¿no? Fue un poco dar el contexto ese de luz y sentimiento de la mexicanidad a través de la imagen de Zapata, ¿no? La diáfana mirada del pintor es un garfio que recoge atisbos como en un revolcadero de imágenes. El artista atestigua el milagro de la luz, el encanto de la forma. La forma engancha nuestra atención con el secreto de sus ojos. Lleva en óleo musical una azulada urdimbre que teje mares de colores a la mítica velocidad de miles de nudos por pincelada. Entre los mexicanos soy uno más, inclusive no me siento extranjero. Desde el primer momento, la comida, todo, yo me integré muy bien al contexto mexicano. A tal punto de que en la actualidad pues estoy naturalizado como ciudadano mexicano y me siento uno más de la sociedad. O sea, no me siento nada ajeno. Allá fue en China Meca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando. Pues en México he encontrado luz, he encontrado gente amable, en México he encontrado amor, he encontrado tolerancia también, y he encontrado mercado, que por eso también vivo aquí, porque si no, no podría estar viviendo y vendiendo. México me ha facilitado todas estas cosas. José María Velasco presenta una exposición integrada por obras del artista Ernesto Lozano. Con P de Pop es la más reciente exposición de la Galería José María Velasco, una antología del artista Ernesto Lozano en la que las influencias de la cultura pop edulcolorada llena de color los muros del espacio de Peraldillo 55. Influencia directa de Andy Warhol, la publicidad cubana de los 60 y su estancia por más de 2 décadas nutren cada una de las imágenes que el espectador podrá apreciar en uno de los espacios dedicados al arte en Tepito. Y todas esas cosas están presentes en mi obra. Yo recuerdo maestros de la cultura popular cubana que influenciaron mucho en cuanto a lo visual en mi obra y el cartel de cine. Imágenes con cierta carga social como la del Che beatificado, Cuauhtémoc Blanco, Mauricio Garcés o un anuncio de mantequilla, parte del despliegue gráfico de Lozano dispuesto al escrutinio público. Las primeras cosas que yo hacía, las hacía en mi casa, pintarroteando cuadernos y demás, y después en los camilitos, en los centros de ciencia militar, pues haciendo murales y cosas así que era parte de la manifestación. Cuando eso en Cuba había mucho auge, por ejemplo, del arte pop, aunque no se reconociera como tal, las cosas que hacía Raúl Martínez y diferentes artistas plásticos en Cuba se utilizaban como campañas promocionales del gobierno. Aparecían en pósters con consignas revolucionarias y demás. Este tipo de arte, yo recuerdo que teníamos mucha influencia porque lo veíamos donde quiera en los carteles de cine. Esos carteles de cine de los años 60, 70 y hasta parte de los 80 eran importantísimos en sentido general porque realmente llegaban a todo el mundo, ¿no? ¿Y qué hay de esos individuos capaces de transmitir los estados del alma que se acurrucan en la azarosa patria de los olvidos? Quizá admirarlos por sus dones de nigromantes o de sauríes, o deturparlos por la inconfesable práctica de erosionar al mundo
en las oscuras entrañas de la magia artística. Altos contrastes en la foto en blanco y negro para que me dé las sombras. Por ejemplo, esta fotocopia en blanco y negro la saqué de aquí, de esta fotografía, que es un cuadro de la película de Zapata. Aquí aparecen varios de los personajes, está Alejandro, está Alberto Estrella, Jaime Camil, y ahorita estoy con el rostro de Jaime Camil, es Eufemio, el hermano de Zapata. En este cuadro, específicamente aquí voy a repetir la imagen, o sea, sobre el fondo naranja voy a hacer el dibujo una vez, transportar este dibujo que logré en el primero, lo voy a transportar a la derecha, pero lo voy a dejar con el alto contraste, la marca de todas las líneas, pero lo voy a dejar a línea, nada más, y no lo voy a llenar con el color, en este caso. Y Ernesto, cíclope moderno, merodeador de lo fortuito, se arroga el derecho de imprimirle vida a sus personajes desde su inconfundible estilo, el pop art. Influencia por todos los artistas pop, indudablemente, aunque para mí el maestro realmente fue Raúl Martínez. Eso principalmente en cuanto al contexto cubano. Yo vine a conocer el pop norteamericano o el pop europeo una vez que llegué a México. Incluso no sabía realmente qué era arte pop para mí. Yo en Cuba pintaba y hacía mis exposiciones y hacía mis cosas, pero sin considerarme un profesional ni nada por el estilo. Donde vine a vivir prácticamente de mi pintura fue en México. El arte objeto trabajo mucho, pero va muy implícito con el pop. Es prácticamente las dos manifestaciones que practico. Yo trabajé mucho tiempo el diseño gráfico, tengo mucha influencia en mi obra del diseño gráfico, indudablemente. Eso es algo que no me he podido zafar de él. Diseño gráfico lo trabajé desde Cuba y también estando en mis primeros años en México también lo trabajaba. Warhol, indudablemente Warhol es importante para mí como uno de los máximos exponentes. Warhol digamos que fue la máquina impulsora de todo este movimiento, fue quien logró definir el movimiento pop. No fue el único, ni pienso que fue el más importante como tal, pero sí fue quien definió, quien le dio carácter, quien le dio forma a este movimiento en un momento determinado. Lozano forja como enfebrecido joyero en la inagotable confabulación de íconos mito de la cultura popular y de los arquetipos de los medios de información, una obra henchida de aguda ironía y delicado sarcasmo. La nimbada imagen revolucionaria del Che Guevara, simulada en la efigie del Sagrado Corazón de Jesús, Che Corazón, y el herético cuadro en el que un sediento Cristo centellea sobre un logo de Coca-Cola, la fe. Son botones pictóricos que descuellan en el arsenal de conceptos manejados con maestría por el artista. Que lo mismo nos remite al mundo alucinante de Reinaldo Arenas, la otra Cuba, que a la filial invitación de conocer todo sobre mi madre, de desangrar los voluptuosos labios de la primavera, hasta dar en el blanco, con alados dardos expiatorios de pecados desconocidos. El pop norteamericano realmente era un pop bastante contestatario, que se hacía específicamente trabajando, por ejemplo, la Coca-Cola o la Pepsi, esas imágenes donde aparecía todo lo de la sociedad de consumo y la crítica que iba implícita. Ernesto Lozano, cuya patria es Cuba y país México, se empeña en prodigarnos un orbe de símbolos de la cultura del consumo, inspirado en la vanguardista y contestataria década de los años 60. My heart.
maestro Ernesto Lozano. ¡Vaya belleza! Hoy desde la cancha de galería, un artista pop retrata a los ídolos del deporte más bello del mundo. Él es Ernesto Lozano Rivera y es un cubano que vino a México para quedarse. Gracias, Lucero. Buenas tardes. Platícanos, pues, primero, ¿cómo viene esta necesidad tuya de ir hacia retratar futbolistas? Yo, uno de los deportes que más se practica en México y va hacia los ídolos, ¿no?, es precisamente el fútbol. He pintado, por ejemplo, jugadores de la América, en el caso de Cuauhtémoc Blanco, Memo Ochoa. Has pintado también a Pelé. Platícanos cómo fue toda esta experiencia de pintarlo y luego de entregarle tu trabajo. Sí, busqué una foto de los años representativos de cuando jugó en México y lo pinté con los colores de la bandera verde amarela. Entusiasmó mucho la obra, se sintió reflejado en ella. Los medios ayudan a mantenerte presente. Los medios son importantísimos. Pero cuando hablo de medios me refiero a todos, ¿eh? Desde Twitter, Facebook, los canales de televisión, la prensa escrita. Pienso que soy algo mediático. Los medios te ayudan a afianzarte en el gusto popular. Entonces, los medios son un producto para llegar a los demás. Este creador cubano que vive en México desde hace ya varios años exhibe en el museo, o mejor dicho, en la Galería José María Velasco, una propuesta plástica muy ligada a nuestra cultura. En honor a su 50 aniversario, la Galería José María Velasco ha organizado una exposición antológica de las casi dos décadas de trabajo en México del pintor cubano Ernesto Lozada. Esta muestra se titula Con P de Pop. Ernesto se inspira en iconos populares desde Tongolele y Mauricio Garcés hasta algunos futbolistas. Trato de reflejar eso en mi obra, es esa parte, digamos, humana y popular que hace que trascienda en las culturas populares. También está Cuba, como la imagen del Che Guevara, pero de una manera en que nunca se hubiera imaginado a sí mismo. Quise llevar al Che a los altares, donde él no hubiera querido nunca estar. Es algo de la cultura popular, está reproducido en las cajetillas de cigarro, en las cajetillas de fósforo, es algo que está presente en todas partes, inclusive a veces sin saber quién era el Che. La muestra antológica de la obra de Ernesto Lozano, con P de Pop, estará en la Galería José María Velasco hasta el mes de marzo. Es el momento que quieres plasmar. Tiene que ver con la mirada, con la psicología del personaje, lo que quiero también. A Mauricio Garcés, a Dolores del Río, a Pedro Infante, ¿a quién? A María Félix. Frida, he retratado dentro de la cultura mexicana todo lo que me rodea, todo lo que de lo que me he podido apropiar. A lo mejor soy presumido, mamón, soberbio algunas veces, no sé, pero trato de ser lo más sencillo y accesible posible. Es difícil cuando te toca evaluarte a ti mismo o calificarte a ti mismo. El logro haberme mantenido, estar en la palestra pública, estar pintando cada día, el no abandonar ese trabajo diario, que es lo único que me da técnica, yo soy autodidacta, el hecho de cada día agarrar el pincel y tratar de ser un poquito mejor la obra que estoy haciendo ese día que la anterior, eso es parte de los logros que tengo, ¿no? Y mientras aquí, los colores fluyen como un río entre las piernas de un monumento. Allá afuera, en el mundo se desgaja un árbol, herido por las torpezas de los humanos, arrebatándose la vida en avariciosas pretensiones y jugando el juego burdo de la barbarie y del poder. Aquí, Ernesto y la creación. Allá, la sordidez y la inquina. ¿Qué nos queda, además de cerrarle las compuertas a las ánimas, donde crecen el odio y los rencores? Lo más importante aquí es cómo es la obra. ¿Cómo es la obra? ¿Cómo haya sido el artista que lo pintó? Pues eso siempre queda como anécdota, ¿no? Soy un tipo demasiado pasional, comunicativo. Soy un tipo, sí, a veces soberbio, pero lineal. Sincero. Es Ernesto Lozano. Y creativo, ¿eh? Ernesto
sugiere transitar por los amplios e infinitos prados de la imaginación. Esta es su meta. Cada día para mí es el último día de mi vida. Cada día me levanto y trato de pintar mi última obra. Trato siempre de terminar mi última obra. Y por lo tanto, por eso empiezo a veces 2-3 de la mañana, porque pienso que voy contra el reloj, ya el tiempo se va acabando y uno necesita dejar una obra sólida, una obra contemporánea, una obra que pueda o no gustar, pero que diga. Y eso es lo que pretendo y es lo que trato de hacer cada día.